Hola comunidad de Fortnite, soy David Pekami y bienvenidos al 28º episodio de Mitos en Fortnite. Ha llegado el nuevo lanzacohetes cuádruple, ¿ya lo habéis probado? Hoy tenemos algunos mitos sobre este nuevo arma. Empecemos con los mitos de este episodio. El primer mito es de Yo Soy Jaime. Si te escondes en los maizales de latifundio letal, te podrán ver con el fusil de asalto de mira térmica. Mito cazado. Negativo, los maizales de latifundio letal te camuflan totalmente de la mira térmica, siempre y cuando te miren desde la misma altura. Ni siquiera tienes que estar muy metido en estos, con un metro bastará. Tened en cuenta esto si queréis pasar desapercibidos. Antes de hablar de los cohetes, hablemos de las piedras de sombra. El mito número 2 de hoy es de Pablo. Una bomba fétida puede hacer daño a un jugador mientras se encuentra con el efecto de la piedra de sombra. Mito comprobado. Efectivamente, a pesar de estar bajo el efecto de esta piedra, las bombas fétidas nos pueden hacer daño. Vamos a empezar a hablar de cosas que explotan. El tercer mito es de IanCraft234 y dice que puedes atravesar un cohete enemigo si antes de que impacte contigo usas la fase de la piedra de sombra. Mito comprobado. Efectivamente, sí que se puede hacer, pero tengo que comentaros que es mucho más difícil de lo que parece y tendremos que activar la fase en el momento justo. Es muy difícil llegar a dominar este truco, tanto que os recomiendo que esquivéis los cohetes enemigos antes de atravesarlos con la fase, aunque quede súper guay. Y ahora sí que sí, empecemos hablando del lanzacohetes cuádruple. El mito número 4 es de Eric23 y afirma que se puede desviar un cohete del lanzacohetes cuádruple con una granada de impulso. Mito cazado. Ni con una granada de impulso ni con una granada de choque. No podremos desviar el cohete de este arma con ninguno de estos dos artefactos, al igual que pasa con el lanzacohetes y el lanzagranadas. Recordad que con el lanzamisiles teledirigido no es así y sí que se puede desviar. Y el quinto y último mito de hoy es de FakuXD y dice que puedes hacer Rocket Ride con el nuevo lanzacohetes cuádruple, es decir, subirte encima de uno de sus cohetes. Mito comprobado. Efectivamente, sí que se puede hacer. No me puedo ni imaginar la cantidad de locuras que se podrán hacer con este truco. Además, tened en cuenta que el proyectil de lanzacohetes cuádruple es mucho más rápido que el de lanzacohetes, así que podremos sorprender al enemigo con mayor facilidad. ¿Quién se atreve a eliminar a un enemigo con el fusil de precisión subido encima de uno de estos cohetes? ¡Menuda locura! Y esto ha sido todo en este 28º episodio de Mitos en Fortnite. La comunidad de Fortnite Hispanohablante ya tiene una cuenta oficial de Twitter, como también tiene un Discord oficial. Tenéis ambos enlaces en la descripción. Recordaros que podéis dejar vuestro mito en los comentarios, como también lo podéis dejar por Twitter con el hashtag MitosFortnite. Tanto si lo dejáis en los comentarios como si lo dejáis por Twitter, usad el hashtag MitosFortnite. Buscamos mitos, no preguntas, afirmaciones o negaciones de algo. Se agradece que votéis los comentarios con los mitos que más os gusten dándoles vuestro like, para que haya comentarios con mitos destacados. Lo mismo en Twitter. Dejad vuestro like a los tweets con los mitos que más os gusten. Nada más por mi parte. Espero que os haya encantado, que os haya enamorado este episodio de Mitos en Fortnite. Si es así, os animo a que dejéis un buen like. Nos vemos la semana que viene. Sed buenos y tened muchas victorias. ¡Chao!